¿Qué fue de los ganadores de la academia? Descúbrelo. La primera generación de la academia llegó y rompió el récord en la televisión mexicana. Le abrió la brecha a muchísimos cantantes, abrió camino a mucha gente que quería fama, que quería triunfar. En este caso, Miriam Montemayor fue la ganadora y de ahí partió todo. Pero, ¿qué pasó con todos los ganadores de las academias, generación por generación? Descúbrelo conmigo. Miriam Montemayor, ganadora de la primera generación, grabó siete discos de estudio hasta el momento. Ha hecho muchos conciertos en el Auditorio Nacional, al lado de las mujeres de Manzanero, en el Teatro Metropolitan y el Lunario. Y sobre todo, ha tenido una vida personal bastante exitosa. Hay que comentar que sufrió veto por parte de Televisión Azteca durante varios años por alzar la voz y reclamar. Miriam Montemayor, ganadora de la primera. Segunda generación, Erika Alcocer. Sí, esta mujer con una impresionante voz continuó en la música. Solo sacó eh, dos materiales de discos, lamentablemente. Eh, estuvo en la voz en Televisa en una de las temporadas, eh, en las últimas temporadas, pero su transformación más impresionante fue la física, ya que ella bajó muchísimo de peso y se transformó. Carlos Rivera, ganador de la tercera generación. Empezó en el teatro, ya que Televisión Azteca no lo apoyaba para sacar sus discos. Después empezó a tener éxito como cantante, al grado de convertirse en el gran cantante internacional que ha salido de la academia. De verdad, un éxito impresionante y hasta telenovelas ha hecho. Erasmo Catarino. Erasmo Catarino ha sacado discos en Regional Mexicano, en banda, actualmente promociona un disco de baladas, pero por mucho tiempo estuvo alejado de los medios de comunicación por un intento de secuestro. Esto cambió la vida de forma completa a Erasmo. Samuel. Samuel ganó la quinta generación de la academia también sacó algunas de sus canciones, le dio le compuso algunas canciones a algunas telenovelas de TV Azteca y actualmente lo vemos en las redes sociales, de hecho lo pueden encontrar por supuesto por TikTok. María Fernanda. María Fernanda ganó la sexta generación de la academia y eh, formó un grupo que se llamaba G6 con algunas de sus ex compañeras de generación, pero hay que decirlo que no tuvo éxito ese grupo, se desintegraron y ella es la vocalista de la Sonora Santanera. Giovanna. ¿Se acuerdan de Giovanna? Ella fue la ganadora de la séptima generación de la Academia. Pequeñita, pequeñita. Por eso es que ella continúa con su carrera de cantante y tiene un canal de YouTube muy exitoso y pues la pueden seguir en las redes sociales. Esmeralda Ugalde. Esmeralda causó gran controversia al ser la hermana de Ana Bárbara y entrar a este reality show en la Academia Bicentenario. Ella ganó ese reality show y Esmeralda ha continuado con una carrera como cantante, pero también como conductora en TV Azteca. Eric Sandoval, el hermano de Raúl Sandoval, él sí ganó la Academia, él sí ganó la generación número 9. Él ha seguido en teatro, además. Trabaja también en un show muy exitoso que se llama Misty My Soundtrack y recientemente acaba de sacar una canción que se llama Lo que calla tu cama. Alexis, él ganó la generación número 10. Sí, se mantuvo alejado por un tiempo de los medios y los reflectores y bueno, lo pudimos ver, por supuesto, eh, que sigue con su carrera musical en su estado natal en Sonora. Y su más reciente sencillo se llama Defiéndete. Paola. Después de muchos años de retomar la academia, Paola fue la ganadora de esa generación. Ella regresó a su país en Guatemala a seguir trabajando en la música. Dalú. Dalú se acaba de graduar en febrero pasado de la academia. Sí, actualmente no trabaja con la empresa de management que trabajan todos sus compañeros, que es con eh, Gavito y con Héctor Martínez. Ha decidido emprender su camino en solitario con otro equipo y además con apoyo de TV Azteca. Actualmente promociona su sencillo Mejor Sola. Bueno, ahí está lo que sucedió con los ganadores de las academias. 18 años de la academia, 18 años de éxito y ahí están los ganadores. Bueno, ¿cuál de estos era tu consentido? ¿Cuál de estos ganadores fue tu consentido de todas estas generaciones? Deja un comentario, suscríbete a este canal y nos vemos en el próximo video.